la mesa. Buenas noches a todos, bienvenidos. Noche impecable hoy, ¿eh? Ari, querido, ¿cómo andás, Ari? ¿Cómo estás, muchachos? Hola, Ale. ¿Cómo estás? Crack, Ari Paluch, un fenómeno, man, amigo. Qué linda corbata tenés. Un toquecito. Es una corbata de rugby, ¿eh? De equipo de rugby. Equipo de Wallabies. Irlandesa. Me gusta. Tenés linda corbata, me gusta. En serio, tiene un toquecito verde muy, muy, muy bello. ¿Cómo andas, Edu? ¿Bien, querido? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Nico, ¿cómo andas? Nico Pameli, doctor Pameli, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás de la mano para empezar a jugar al tenis? ¿Estás o no? ¿O te duele esa muñeca? No, todavía porque tengo... Vos igual sos derecho. Vos, tengo, ¿sabes?, fracturado el radio. ¿Jugando te caíste? Al fútbol, sí, apoyé mal. Sí. Juega al tenis, ya estás para jugar al tenis solamente, Edu, no juegues más al fútbol. Tranquilo, Juega al tenis, que estás ahí cada vez mejor, has metido buenos triunfos en el club. Bueno, se va a Estados Unidos el señor mañana. Claro, martes, el supermartes, las elecciones, ¿no? Una jornada histórica. Histórica. Hay una apuesta en la mesa. Yo la aposté. Vos decís que gana Trump. Te juego $500 que gana Trump. $500 y yo vengo con la remera de Boca. No, ¿y vos? Eso es una boluda. No, perdón, con Boca no te metas. Metete con los dólares, pero no con Boca. Eso no. No, tampoco te juego un asado para el equipo. Dale, pero, para todos. ¿Seguro? Sí. Gana Trump. Para todos. Mirá que perdés. Para todos, también, es irre, es una, te juro, te tenés que retirar de la profesión. ¿Perdés conmigo con esto? Te retirás, boludo. Un discípulo, mejor que un discípulo, claro, le gana al maestro. Eddie, te retirás. Yo con asco voy dos gambas con vos. Es imposible que gane Trump. No, mira, justo esta semana tengo un amigo recorriendo Colorado, Nashville, esos lugares que los argentinos generalmente no vamos, ¿no? Memphis. Y el tipo te dice, es muy sencillo. Primero, la gente ahí no le da vergüenza decir que va a votar a Trump. No hay una sola chata, Chevrolet, Ford, la que sea, que no diga Trump, make America great again, hace América nuevamente grande. Para ellos, Hillary es socialista. Dice que le da muchos planes sociales a los negros, ¿te suena eso? Ajá. Y que va a poner en la Corte Suprema jueces socialistas y que cada vez pagan más impuestos para que los que no trabajan sean mantenidos. Entonces, hay muchos en Estados Unidos que piensan así, pero los estados determinantes no son esos. Sino, por ejemplo, en la Florida, donde ayer fue Obama casi a suplicar y lo descalificó directamente a Trump. Ya, porque me parece que están preocupados, porque la cosa por lo menos va más pareja de lo que imaginaban, ¿no? ¿Vos qué pensás, Edu? ¿Qué hablaste? Hoy hablé con un especialista en la radio, con un especialista norteamericano, y me decía, el tema de las elecciones, como para comprenderlo fácil, está de esta manera. Las dos costas votan demócratas. El gran centro del país vota Trump. Y ahí están empatados. Y hoy las encuestas estaban dando alguna 48-46 Trump, y alguna 47 a 46 Hillary. Recordemos, Edu, están ahí, mano a mano, pero todo se define en el colegio electoral. Exactamente. Puede ser, y ya ha ocurrido, y creo que Sergio no me va a dejar mentir, alguna vez ya ocurrió con Gore, claro, que fue el más votado en las urnas, pero perdió en el colegio electoral. En el 2000. Exactamente. Que quizás esto pueda volverse a repetir. Y ese año encima con sospecha de fraude. ¿Cómo es eso, Edu? Explícame. Claro, porque en realidad la elección es indirecta. Vos elegís a tipos que se van a sentar en una mesa, en un gran recinto, son 500 y pico, ¿no? ¿Cuántos son, Sergio? ¿500 cuántos? 538. Con 538. 270, el número mágico es 270. Perdón, Edu, claro. Un tipo que queda como elector de Trump, ¿se te puede dar vuelta después? No. No la primera. No. Después puede ser. No, es difícil. Pero también lo que dicen dice, que es difícil. Ale, antes acá se votaba así en la Argentina. Exactamente igual. Claro. Antes de la reforma del 94 se votaba con colegio electoral. Claro. Uh-huh. Y en una oportunidad casi se da vuelta el voto popular, que fue en la elección de Irigoyen, la del 16. Hubo un conflicto con los radicales de Santa Fe. Vos suponés que gana Trump, cisne negro, a esta altura de la temporada. ¿Qué pasa? El otro día empecé a leer este animal, me empezaste a hacer leer el China Daily. Leo todas las mañanas el China Daily, decí que está el translate, porque claro, si no hay manera. Imposible. Y había una columna de una especie de Pagni del China Daily, o del Van der Koy de China Daily, que titulaba "Estamos preocupados por hacia dónde va la economía norteamericana y los aranceles que le quieren poner a las, a las importaciones". Entonces te pregunto esto, o sea, vos, si gana Trump, ¿qué pasa con la economía de Estados Unidos? ¿Muy diferente a la que va a ser Hillary? Me voy a referir al artículo que acabas de mencionar, que por supuesto no leí, ¿no? Una vez un tipo dijo, cuando se te muere un ser querido, durante 3 meses tenés que tejer crochet
aprender alemán, hacer ejercicio, lo que sea, porque lo que cura son los 3 meses. ¿Qué quiero decir? De acá hasta el martes no leas nada, porque estamos emitiendo sonidos, llenando tinta, cosas así. No sabemos, no sabemos. Estamos acostumbrados a escuchar que Estados Unidos es un país basado en lo que llaman balance de poder, checks and balances. Pero es tan, como acaba de decir este ¿Qué es el balance de poder? Digamos, no le das toda la valija a uno, ¿no? Los contrapesos. De repente tenés el presidente demócrata, pero el Congreso republicano. El periodo en el cual está nombrado el presidente del FED no coincide con el presidente de la nación, de modo que vos heredás el del anterior, etcétera, etcétera. Ahora, esto es tan atípico, porque vos te das cuenta que, escúchame, en la última semana, ¿qué estuvimos discutiendo? Si la señora Clinton usó los emails o no para, casi, déjame exagerar, para ver cómo hacía las compras de la verdulería de la esquina, y si el señor Trump, lo voy a decir en latín, hace 40 años le tocó una teta a una mujer. Esta es la discusión. Entonces, estamos llenos de sorpresas, no sabemos qué es lo que puede pasar. Moraleja, calmémonos, muchachos, ocupémonos de cosas muy importantes, Vélez Sarsfield, no tan importantes, Boca Juniors, etc. Y después que estemos contados, en la madrugada del miércoles, o cosa, con algún avance, ahí empezamos a ver. Me parece que un poco lo que apunta es que el sistema norteamericano no le da tanta entidad al presidente. El presidente está muy supeditado a las circunstancias que menciona acá. Y que no va a tener el poder ni el margen que tendría en la Argentina un presidente o en un país de Latinoamérica. Hay muchos factores. Tienes razón, pero sabés que este tipo es tan insólito, que no sabés qué es lo que pasa. Porque vos viste que parte de la, entre comillas, sabiduría, Estados Unidos no va a permitir. ¿Qué es lo que no va a permitir? Fíjate lo que dijeron de Clinton. De Trump. No llegaba, no existía, lo van a frenar, y ahí lo tenés. Entonces, calmémonos. Muchachos, quiero, Eddie, mirá cómo te recibo, y después vamos a hablar un poquito también de un raconto de la, habla de inseguridad con Nico, con Pamela, uno de los mejores abogados penalistas que tiene la República Argentina. Vean esto, primero por los tweets. Parece que los echaron a los de Miles, al partido de Delía. Los echó la CTA, cuando TN, es así, empezaron a hablar y TN estaba transmitiendo el acto en vivo. Y de golpe la cámara se queda con Vudú, con Esteche en el palco. Y parece que los muchachos de la CTA le llamaron, les dijeron váyanse, porque nos están quedando como que nos transfieren el estatus, como dicen en sociología, transferencia de estatus. Bueno, se van, los echan. Eso es lo que se decía, pero confirma con algunos tweets que fueron echados de Lía. Porque miren las bombas que les... Antes de ver la foto de la fuente. Pero Luis de Lía tuitea. Mientras Hugo Yasky hablaba de papel prensa, unos tipos de Pablo Michele expulsaban a los empujones del escenario a Papaleo, Mariotto y Vudú. Hay más tweets. Come con Mirta Legrand y ataca a Amado Vudú, que expropió las AFJP a los banqueros chorros. @ Pablo Michele, forro de Clarín. Le dice Luis de Lía. Y el último tuit, todos los que vamos a los actos de unidad de las dos CTA somos kirchneristas, mientras esa dirigencia CTA toma distancia y la roba a Cristina Fernández de Kirchner. Poné la foto que a muchos ha escandalizado. Para mí esto es asustar a los chicos con el hombre de la bolsa, ¿no? Esta, la verdad, vos no podés entrar que te escandalice esta foto. Están con las patas emulando la vieja foto histórica. Exactamente, ahí lo pueden ver, Adelía, Vudú, con las patas en la fuente. Exacto. Así que yo les dejo, no sé quién arranca, muchachos. No, la diferencia es que los del 17 de octubre original, algunos habían laburado alguna vez. Eran laburantes. ¿Cómo abrió Eddie? Esos laburaban. Claro. ¿Sabes lo que me pasa? Vamos a hacer el recorte de todos. Yo me quedo con Vudú. Cada vez que tiene menos poder y cada vez que se queda más solo, porque no van acompañados con grandes columnas de gente, llegan medio así de querusa por el costado de la plaza y se van metiendo en el medio hasta tratar de encontrar el mejor lugar. Es el verdadero Vudú. Yo siento cada vez que lo veo que nos toma de boludo, o sea que nos está cachando. Todo lo hace en un tono de estudiantina, de fiestita, de... todo es joda. ¿Vudú? Vudú, sí, como que todo, nada importa, nada es nada, todo es joda.
Y me parece que si hay alguien a quien beneficia esa foto, no es a nadie que tenga que ver con el kirchnerismo. Yo creo que espanta. ¿Esa foto espanta para vos, Edi? Yo creo que sí, yo creo que espanta. Creo que espanta porque los tuits de Delía también espantan, porque ya no se van a terminar peleando con ellos mismos. Se van a poner en el espejo y se van a cagar a trompadas en el espejo. ¿Cómo estás, Edi? Pero sí, la verdad que me parece... Son carbones, ¿no? Son carbones. ¿Qué mano ensucian? Están todos procesados. Están todos procesados en esa foto. Y además ahí... Algunos, como Vudú, que están a meses del juicio oral. Nadie quiere, en un pleno acto electoral, estar vinculado. De hecho, el que maldice siempre, todos los días, el pobre Scioli, que es el único que permanece sin estar procesado en la Fundación DAR, y cada vez que el portero llame, ese otro procesado, Daniel, y todos los días los que lo visitan, es esta idea de sacarse encima el asco. ¿Pero a quién escandaliza? A ver, Ari Paluz quería decir algo. ¿A quién escandaliza esta foto? A mí me parece que hay que hacer un poquito de historia y que Micheli también está pagando un costo, porque yo quiero que a mi cumpleaños venga mucha gente, pero si van a venir enemigos, mejor que no se sean en mi cumpleaños. ¿Qué tiene Micheli que todo el mundo destaca? Por lo menos una coherencia que no tuvo Yasky. El kirchnerismo todo lo dividía y ellos eran Batman y Robin, Yasky y Micheli. El kirchnerismo cooptó a Yasky. Y Micheli se bancó supuestamente un fraude. Y ahora, como Yasky es nuevamente opositor, Micheli lo recibió. Pero recibirlo implica este cotillón tan desagradable, ¿no? Uh-huh. O sea que el único que podría hablar acá es Micheli. Por supuesto. Y la gente de izquierda. Pero se le cuela el kirchnerismo porque él avala primero a un kirchnerista como Yasky, que en su momento terminó con años de amistad y de lealtad con él. Ahora, ¿cómo haces cuando vos organizás un acto así, Edu, y te llegan? Te llega un partido como miles y se te llegan y ¿qué haces? Pasa lo que pasó. Los bajaron del escenario. Estos tipos se quieren colar en todas. Se quisieron colar, los kirchneristas se quisieron colar en el acto de la CGT. Acordate que también lo sacaron carpiendo. Eduardo, en el Ni Una Menos. En el Ni Una Menos se quisieron colar. Se quieren colar en todas, en definitiva. Y acordate que en el 17 de octubre del 45 se hablaba del aluvión zoológico. Este es un aluvión de impresentables que vienen de un partido impresentable que es el Frente para la Derrota. Y coincido con D'Alessandro. Si vos ves, ahí vos ves prontuarios. ¿Eh? Cada uno de aquellos que tienen las patas en la fuente tienen prontuarios. Arrancá por el de la izquierda de la pantalla, señora. Horacio Hielo. A la izquierda de la pantalla, señora, Luis Delía, tomador de comisarías. Comisaría número 24. Pensé que ibas a contar. Golpeador en la 9 de julio. Bueno, ese lo perdonó, ¿no? No, pero la causa sigue, por más que lo perdone, ¿no? Gabriel Mariotto, el fútbol. Cartero. Fútbol para todos. ¿Eh? Procesado, fútbol para todos, procesado. El cartero de Milagro Sala. El tercero, señora, en el centro de la pantalla, Esteche, preso por incendiario. Amado Vudú, que se quería quedar con la fábrica de hacer billetes. Y juicio oral por vender un auto de su mujer utilizando papeles falsos. Pero un tipo sacrificado porque vivía en un médano. Ah. También, también. Ahí los tenés. Ahora, esta foto la hacen como graciosamente, como hacerte la foto, como que vas a Mar del Plata y te la sacás con esta foto marino. La pagó Macri, porque Macri con esta foto sigue 10 años más se queda Macri con esta foto. Bueno, ahora te voy a poner a Macri bailando. Todo como si fuera un viaje a Bariloche. Yo creo que Macri bailaba por esto. A ver. Para desentonar un poco, tienen todo el derecho de ir a Plaza de Mayo. Sí. Tienen todo derecho de hablar, de opinar. Yo creo que se enriquece el debate público con la voz de esta gente. Yo estoy en contra de todo lo que dicen, lo que han hecho, pero me parece que una sociedad democrática tiene que, sobre todo, tolerar cuando alguien que piensa diferente a uno está hablando. Sí, pero le corrieron el eje al pobre Micheli, porque Micheli quería que hoy se hable de despidos, de bonos, de un país que no se reactiva, y lamentablemente se va a hablar 3 días de la gran frase, muchacho, la gran frase de la tarde, métete, Nico, también, si lo que quieras, sí, vos sos argentino y estás metido en el mismo barro que todos nosotros. Quería incorporar la foto de Otavís también, vestido. ¿También? Esa foto también ayuda a que siga más. Le van a echar del peronismo. ¿Cuál es la gran frase de la tarde? La dijo que había revanchismo de clase. Lo dijo Yasky, que hay que ir al paro porque definitivamente lo que está haciendo Macri y su gente es revanchismo de clase. Fue chocante esa frase, fue fuerte esa frase. Bueno, se vende cada vez más champagne y menos leche. A mí me parece que es una frase que atrasa.
¿Qué quiere que te diga? Atrasa. Atrasa, sí. ¿No? Van a ser un hospital de niños en el Sheraton también. Atrasa. Ya que tiene formación marxista tradicional. Atrasa. No, ¿por qué? A ver, Eduardo, ¿por qué atrasa? Porque atrasa, viejo. ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está? ¿Existe eso ahora aquí? Esa categoría no se llama. Atrasa. Además, agregaron, este gobierno agregó un millón más de planes, el gobierno que terminaba con los planes. Claro. Está bien, pero cuando yo hablo de revanchismo, no solamente hablo de cuando dice Yasky eso. Por ejemplo, a mí me sigue llamando mucho la atención lo de Milagro Sala. Me dejó helado cuando aparece pidiendo por Milagro Sala. ¿Pidió o no pidió por Milagro Sala la ONU? No es la ONU. Una comisión. No. Un grupo de trabajo. Cuando aparece la ONU. Trabajo que además se basó en el primer momento de la detención. Así es. La detención tiene dos momentos. Cuando ella toma la plaza y después cuando se descubre que afana 29 millones de mangos. Por lo de la plaza, quedó absuelta. Quedó detenida por afanar. Por chorra. Sí. Exactamente. Igual lo que se supone es que la agarraron con lo de la plaza mientras le preparaban los 29 palos, ¿no? Digamos, no, también. No. Digo, pero esto es lo que... Gracias a Gerardo Morales. Sí. ¿Tenés el audio de Gerardo Morales? Porque tiene que ver también con el país que se viene dando y si hay o no algún componente de revancha o de... también de placer cuando ocurren estas cosas. Escuchen lo que dice Gerardo Morales, que fue quien la mete presa o su justicia a Milagro Sala. Escuchen lo que dicen, fuerte, fuerte, Gerardo Morales sobre Milagro Sala. Por eso ya Cancillería le ha remitido la opinión. Nos remitió al Poder Ejecutivo jujeño, pero también a la justicia jujeña, que tendrá que contestar oportunamente y que la situación... De Milagro Sala, que le reitero, no es una presa política, es una delincuente que está presa por hechos de corrupción, tiene que ser resuelta obviamente por el Poder Judicial jujeño y argentino. Se ha enviado toda la información, pero Naciones Unidas no ha contado con toda la información que acredita que lo que ocurre es que Milagro Sala es una jefa de una banda de delincuentes que terminó robándole a los pobres y al pueblo argentino y jujeño cientos de millones de pesos. Bueno, la trata de delincuente. Ahora te voy a preguntar una cosa a vos, Nico, a Pameli, si cuando hay algún tipo, ¿qué pasa cuando algún organismo internacional le pide a la justicia argentina suelte a este preso o revea? Pará, dame un segundito porque me había pedido primero pista Eddie. No, me quedé con vos, que sos un tipo informado, conductor de radio, conductor de televisión, estás con las noticias todo el tiempo y haces tu propia percepción. En la presentación de las declaraciones de Morales, a vos te traicionó el inconsciente, porque dijiste, este es el que la metió presa, bueno, no, su justicia. Yo creo que si uno de los conductores de televisión más importantes de la Argentina tiene esa percepción, hay que ver por qué la tiene. Es cierto, me parece, fue inconsciente. Porque me parece. No, pero el inconsciente también se forma con datos de la realidad y con información. O sea, es lo que en el fondo de vos estás creyendo, sin hacer acá una cuestión de psicoanálisis, sí, claro, barato. Claro. Y yo creo que se ve eso, y en rigor de honestidad hay que ver que sí, que hay un péndulo que se fue para el otro lado, que hay revanchismo político. Que lo que se encontró, Cambiemos, en la provincia de Jujuy, era un barco muy difícil de manejar. Creo que se tomó, el otro día denunciaban incluso que sigue habiendo persecuciones, investigaciones, persecución de opositores, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que poner las dos cosas hay que ponerlas en la bolsa, porque la política es así, la política es confrontación. Pero yo creo que la percepción de que Gerardo Morales se ha convertido en el dueño de la justicia en la provincia de Jujuy, por lo menos debería preocuparnos y llevarnos a hacer un análisis profundo. Más allá de que las pruebas indiquen que Milagro Sala tiene que ir en cana, que vaya en cana y que se pudra en la cárcel. Pero me parece que hay otro trasfondo de la cosa que no pasa bien por Milagro. Escuchame una cosa, cuando viene un organismo internacional, vos pateás habitualmente los juzgados de todos lados. En el caso de Milagro Salas, esta opinión que salió de este organismo de la ONU no es vinculante. Sin duda no es vinculante, pero tal vez la situación procesal de Milagro Salas, atento que es un proceso que podemos afirmar que recién se inicia, como muchos otros que hay que se están investigando de hechos de corrupción, a medida que avanza la investigación, están en libertad. Eso es un dato de la realidad. Frená ahí. Tu experiencia como abogado te indica que en casos como el de Milagro Sala,
quedan en libertad mientras se investiga. Hoy por hoy hay un montón de exfuncionarios que están siendo investigados y que están en libertad. Pero perdón, ella es acusada de líder de una banda, uh-huh. de una asociación ilícita. Y la asociación ilícita no permite la excarcelación. Entonces no veo por qué Milagro Sala tiene que quedar... Cuando sos, digamos, encabezás la asociación ilícita, exactamente. Ella es la jefa. Claro, pero generalmente, también como bien dijo el doctor, le encuentran la vuelta y terminan saliendo aún los jefes. Bueno, pero yo como juez puedo considerar que vas a interferir en la causa, cosa que se ha hecho, o te vas a preocupar. De la justicia. Claro. O sea, vos y te llamas la atención. Hay a veces... Y Nicolás Famelli lo dice sin ningún tipo ella peso también, político. Ojo, o sea, que no solamente ella está acusada en esa causa, sino también en una causa por querer poner una bomba en una comisaría, en Jujuy. Lo que ha hecho, o sea, son cosas... Lo que ha hecho, Gordo, también pensá que hay la gente de la tragedia de Once, que están condenados, pero esas condenas no están firmes todavía. Muchos de los que fueron condenados están en libertad. Así que el criterio a veces es un poco... Depende de los jueces que investigan la causa. Sí. Yo creo que, como dice Eddie, en Jujuy... Hay una suerte de enfrentamiento muy fuerte que genera que Milagro Salas esté detenida. Esa es mi humilde opinión. Yo creo que parte es un tema político. Si fuese Margarino de apellido, estarían libres, decís vos. Milagro Salas, creo, tengo entendido, que en Jujuy generó un estado paralelo. Ah, exactamente. Un ejército. Se les viene entendido. Un ejército. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce un cambio político. Asume Morales. Morales tiene que, de alguna forma, desarmar esa estructura que armó Milagro Salas como Estado paralelo para poder empezar a gobernar la provincia. Claro. Si no, no tenía ninguna posibilidad fáctica... Pero perdón, ¿puedo aportar un dato? Por supuesto. Yo creo que Morales no la metió presa. De hecho, no la metió Morales presa el gobernador, sino la justicia de Jujuy. Y la justicia de Jujuy no es de Morales, es la justicia que heredó Morales. No son los jueces que puso Morales, son los jueces que había puesto el gobernador anterior y el anterior. Fue un juez de turno, no nos confiemos tanto en esto. Yo coincido, yo lo que digo es... Que son los jueces de Felder, no los Morales. Pero... ¿por qué es revancha cuando se detiene a alguien que delinquió? ¿Por qué pensar que es una revancha? ¿Cómo es eso, Edu? ¿Por qué creer? Vos dijiste, es la revancha de Morales. ¿Por qué creer que es una revancha la detención de alguien que cometió un delito? Eso no es revancha. El tema es así, viviendo en un Estado de Derecho, para llegar a una definición, si una persona delinquió o no, tiene que haber un proceso, tiene que haber una condena, y esa condena tiene que ser referenciada por los distintos tribunales de alzada. Evidentemente no es lo mismo que haya una acusación, que evidentemente en esta instancia hay una acusación y muchísimos elementos que pueden llegar a justificar. Muchas pruebas, hay imágenes. Hasta video, claro, imágenes estaban llevando 14 millones de pesos. Pero una sentencia que condene efectivamente a Milagro Salas, hoy por hoy no hay. Entonces, en un Estado de Derecho se le tiene que otorgar, como se le otorga a todo el mundo, la posibilidad de defenderse y de utilizar esas defensas de la mejor forma posible. Yo creo que la vida no se divide siempre en dos cosas contradictorias. ¿Es chorra o hay revancha? Puede ser chorra y haber revancha. Pueden estar sucediendo las dos cosas a la vez. Entonces yo creo que acá las oscuridades de uno tendemos a utilizarlas para usarlas en favor de nuestra claridad. Y eso a veces no es así, porque oscuridades hay en todos lados y la política en general se mueve, entre otras cosas, manejando la justicia. Ahora, cada vez que aparece, por ejemplo, una manifestación de Delía, y aparecen con la remera de Milagro Salas, ¿no le dan una vuelta más de rosca a la cerradura para el lado que no salga? Totalmente. Yo creo que esto es una oportunidad para que la Argentina se demuestre a sí misma que podemos tener una investigación absolutamente imparcial, que nadie dude de la transparencia del proceso, fundamentalmente los que están de acuerdo con Milagro Salas. Porque el lunes estamos incubando, sin querer, el huevo o la serpiente, las semillas de una sensación de injusticia que puede crecer y que puede generar situaciones aún peores de las que tenemos hoy. Entonces, seamos cuidadosos, aún estando, por supuesto, en contra de lo que hizo Milagro Sala, en el proceso que estamos lanzando ahora, al margen de los problemas reputacionales que esto tiene para la Argentina. Que no son el menores. Lunes, hablando de Argentina y reputación, van a intentar que jure estando presa en el Parlasur. Esto es absurdo. Cuando ella tenía que haber jurado, estaba libre. Y no fue. Y ahora que está presa,
Un tipo realmente muy capaz, como la canciller Tayana, está propiciando que ella pueda sumarse al Parla Sur. Vamos a ver cuántos miembros del Parla Sur quedan ahora que no van a cobrar, ¿no? Porque también había un gran cuento que esto eran 70 mil pesos y resultaron ser 180 mil por cabeza. Sí, sí, además hay un par que están presos. Sí, López no va a estar. De todas maneras, yo creo que lo que está pasando acá, digo, vamos a darle velocidad a esto, es como lo que va a pasar con los juicios por jurado. La gente percibe que Milagros Sala es chorra. Los juicios por jurado son juicios de íntima convicción. Ojo, claro, que estamos yendo hacia eso. Claro. No tiene nada que ver las pruebas. A ver, vos vas en un juicio por jurado y ya hay 71 en la provincia de Buenos Aires que funcionaron. Y vos ves al tipo, le ves la carita, ves cómo habla, te traen las pruebas y vos decís culpable. Y el juez no puede decir nada. Y decís 15 años, 17... Disculpame, pero no lo entiendo. Sí. El juicio por jurado... Gente común. ¿Cuándo va a ser? Ya hay, 71. Hubo en la provincia de Buenos Aires. 38 en el 2015 y 33 en el 2016. ¿Y cómo sabes, cómo eligen los jurados? Es sobre 44, sobre 48 jurados se los van tachando a los que tienen alguna incompatibilidad o tienen miedo, porque hay algunos que tienen miedo. ¿Cómo te quedan 12. ¿Te mandan una carta a tu casa? Por el padrón. Te tiene que terminar 73 el número. No entiendo, el DNI, es por cómo termina el DNI. Frenate un segundo. Vamos a suponer que Pameli. Nosotros tiene... somos los miembros del jurado. Ya está sorteado. Pameli está defendiendo un asesino. Le toca a él, tiene que defender un asesino. ¿No se excusa, ¿no? Digamos, si a él le toca ser jurado y está defendiendo, no, se excusa. No, es el abogado defensor de un imputado. Es el abogado defensor de un imputado por asesinato. Sí. Y el hay un fiscal que acusa. El fiscal del Estado. Hay un defensor que defiende, que es él. Un juez que... Sí. Y la víctima también, ¿eh? El abogado de la querella. El abogado de la querella. Y está el juez que determina cuántos años. No, son 12 personas comunes que ninguno es abogado. ¿Y el juez para qué está? El juez está para ordenar el proceso y darle las instrucciones. Y decirle, ojo muchachos, se le está haciendo la mano. No, pone... y la pena también la pone el juez. ¡No! ¿El jurado pone la pena? El jurado pone la pena. Mentira. No, el jurado dice si es... El jurado... Y te voy a decir algo más. El jurado dice que es culpable. Si es culpable o inocente. Yo no se sabía equivocan. Que decir. ¿Cuánto les parece de los primeros 71 jueces del juicio de la provincia de Buenos Aires, cuánto les parece que salieron condenados? Es... Abuso sexual agravado. El delito está contemplado en el código y el jurado en todo caso dice inocente o culpable. Vas muy rápido, Mauro, vas muy rápido, no logramos llegar todavía frenar porque es muy interesante lo que plantea. Escúchame. Sí. Todavía no me dijiste. Llega el detenido. ¿Estás seguro vos que el juez no pone la pena? Tan seguro estoy como que hice la ley. Pone la ley. El juez qué va a hacer. En contra el juez está de las sentado, cosas, el juez está sentado ahí para ordenar, para orden. Orden en la sala. Eso. Orden en la sala. A ver, muchachos, ya escucharon a este testigo, ahora tiene que escuchar a otro. ¿Cuántos son del, como heredarás el viento? Como las películas norteamericanas. Así es. ¿Cuántos son los jurados de la gente? 12 en la provincia de Buenos Aires. 12. 12. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? No importa, pero ninguno puede ser abogado. Ninguno puede ser abogado. Es una garantía. Frena. Está bien. Ninguno puede ser abogado y es el que determina la pena. Uno labura. No, jurado uno popular labura. Se llama. ¿Cómo Herrero, eligen uno de los 12? Herrero, ¿cómo eligen uno de los 12? Un ¿Cómo le eligen a los 12? ¿Le mandan un telegrama a la casa? Si tu DNI termina en 73, ya hay sorteados 14.000 personas que van a ser jurados en los juicios. Ya estás marcado, ya te marcaron la. Bueno, listo. ¿Cómo me avisan que soy jurado? Ya te llegó una carta que te dice como usted te puede que ser autoridad de mesa. Igual modo. Como me avisan que soy autoridad de mesa, me dicen que voy a ser jurado en un juicio por jurado. 6 y 7 en Tandil. 6 y 7 de diciembre en Tandil. Me avisan, me presento. Y sí, te pará. ¿A quién, para el de 6 y 7 en Tandil, 6 y 7 de diciembre, ¿a quién le llaman? A los de Azul, nos llaman de la ciudad. No, pero claro. Escúchame, ¿a quién me presento ante quién? Ante el tribunal. Bueno, llego y te digo, mire, discúlpeme, soy sojero. Vivo en San Vicente. Sí. No quiero ser jurado. La verdad que no entiendo. Es una carga pública, señora. Claro. Tiene que ser jurado. Pero sabe que estoy con mucho trabajo, estoy cosechando. Te pagan el día. Le vamos a pagar el día. 600 pesos le vamos a dar. Tranquilo, usted es ojero. Bueno, ¿cuántos días de juicio? ¿Cuántos días de juicio? Dos. No. Escuchá. Dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Dónde estoy? Tres meses, ¿dónde depende estoy? Del caso. Bueno, pará. ¿Dónde estoy viviendo? Si el caso dura dos meses para que no me influya Fantino, Feynman y Ari Paluch. Al Hotel Mullen de Tandil. ¿Me llevas a un hotel? Claro. ¿Me sacás de mi familia? Posada, ¿me sacás de mi familia? A la hostería de la cascada. ¿Me sacás de mi familia? ¿Quiere venir con la familia? ¿Te aíslan? ¿Quiere venir con la familia? Venga con la familia. ¿En serio me estás diciendo? ¿No te aíslan? Le vamos a pagar un hotel, señor. Pero pará. Pero a la noche ya pasó, te llaman por teléfono desconocido, el famoso desconocido, Fantino duda.
duda, pero lo carcome la track. ¡Pum! 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 Al otro día, ¿cómo votás? Tres pum. Tres se tiros. Supone que no tendría que trascender. Te hacen asegurado. Pum, pum, nada más, guau, guau, cualquier cosa te hacen. El teléfono, el otro día te quiere ir a votar, el tipo tiene una cara. Bueno, de los... Secuestro extorsivo, imagínate. ¿Cuántos juicios hubo? Ya. 71. Ah, pará, te falta algo. De los 12, tenés que tener 10 para que salga condenado. Si 3 cojearon, no lo condenás. O sea, 9 culpable, 3 inocente, el tipo se va por la puerta. ¿Cuánto es? Secuestro extorsivo, homicidio y abuso sexual agravado, los tres delitos, más de 15 años. ¿Y pone la pena también la gente? Sí, la pena está, hay un rango que ya está contemplado. Homicidio simple, 8 años. El juez informa, el juez, una de las funciones del juez es informar el rango de la pena. Claro. Sí, también, pero no, pero te dicen 8 a 25 años. O sea, y va guiando un poco y... Pero coincido con mucho lo que le dice. Pero perdoname una cosa. Pero ¿cuánto pasaron con los 71? No, todavía te faltan nada más separados importantes. Frená acá, muchachos. Me extraña que ustedes no vuelen a la yugular de Alessandro, que no se escandalicen. Yo no estoy en condiciones de saber de un tipo... Sí, escúchame, si hay una pena que va de 8 a 25, yo no estoy en condiciones de saber si van 9, 12 o 17. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto le dabas vos a Mangieri? 25. 25. Ahora fíjate esto. Pero bueno, Mangieri, pero no había duda con Mangieri. ¿Quién dijo que no había duda? O reclusión perpetua también. ¿Pierri? Bueno, pero bueno, aparte podés pedir perpetua, supone... necesitas los 12. Para perpetua necesitas los 12. O sea, perpetua también puede ser. Ah, perpetua tiene que ser los 12. Sí, unanimidad. Bueno, no, pero para que sea perpetua tiene que haber agravamiento, que acá en el caso había, pero en el caso de Mangieri. En el caso de Mangieri había no, con tantos detalles. Pero pará, faltan 71 juicios hubo. 71 hasta ahora. En Bahía Blanca hubo 10. En Bahía Blanca. ¿Cuánto le parece que de los 10 fueron condenados? Abuso sexual agravado, homicidio... Por lo que vos contás, por el temor que tienen, muy pocos casos. 8 se fueron libres. Claro. Y la gente grita, el que mata debe morir, dice Susana. Los quiero que se pudran en la cárcel. Sale el Feynman que tenemos adentro. ¡Te quiero muerto! ¿Qué pasó? Arrugaron. 8 a 10. Y esa ley, le hiciste vos. No, dijiste, yo la ley la hice yo, bueno, Porque la composición de una ley se compone de voto negativo y positivo. Pero esa ley está muy orgulloso. Scioli vivía pregonando esa ley. Scioli hizo esa ley. Nosotros en los Estados Unidos así no funciona. No, sí, funcionan parecidos. No, parecido no. Es un fracaso igual. Parecido no es igual. Pero pará, falta algo. De los 71 y no me dejás, pará. El 50%. No me decís cuántos salieron condenados. El 50%. 20%. El 50%. 50% condenados. ¿Y dónde de 10? Y 50 fuera. ¿De 10 dónde fueron condenados 9? ¿Cómo? ¿En la matanza? ¿Dónde fueron? De 10 juicios, o sea, de 10 juicios que hicieron, 9 salieron condenados y uno solo absuelto. ¿Fue en la matanza? Por lo que decís, no. ¿Dónde fue? El de la matanza fue absuelto. ¿En Quilmes? No. En el interior. El interior de la provincia. Lo rico. En San Isidro le rompieron la cabeza. ¿Por qué? ¿En San Isidro condenaron? 90%. La tasa más alta. Qué loco, ¿eh? De la provincia. ¿Qué de Buenos está ligado? Aires. Que el tipo más guita, en más duro interior, es. En el interior, somos más buenos. ¿Qué pasaba? Qué revanchismo de clase hay. Viste que Yasky tenía razón. Esa estigmatización del delincuente. Claro. Pero fíjate esto. ¿Y dónde es más débil el porcentaje de condenados? En el interior. ¿Por qué? Porque hay mucha mujer, lo ven, aparece un abogado vivo, el doctor, y empieza. Le van a tronchar la vida a este muchacho. Solo pobre. Por 3 la abusos familia, sexuales. La agravados. Mamá que está enferma. Solo por 3 abusos sexuales. Vos estás en condición. De Pablo, vos lo estás. Está diciendo que es una mala idea. A ver, en Córdoba está funcionando mejor porque hay jueces dentro del jurado. Claro. ¿Eh? Ah. Y acá creyeron, acá se equivocó Scioli, raro. Que se haya equivocado Scioli. ¿Por qué se equivocó Scioli? Se equivocó porque creyó en la gente, la gente somos argentinos, creyó que la gente iba a ir a los ojos y iba a decir lo mismo que dice en la televisión. Muchos de los juicios que se están eligiendo, que los abogados eligen juicio por jurado, es porque saben que en un juicio por jurado tienen más posibilidades que en un juicio de profesionales, donde la tasa de condena... Ojo, que el tipo que llegó ahí, Ale... Pasó por la puerta giratoria, los recursos que hacemos los abogados, el recurso ad infinitum, o sea,
tuvo mil posibilidades. Y además de estás hablando de delitos gravísimos. Lo más grave. De 15 años miren, de miren esta encuesta de la UCA y va ligado una declaración de Pichetto que Ari o Eddie, alguno de los de la mesa, me ayudarán. Quiero mostrarles, hicieron una encuesta sobre los miedos de la gente, la encuesta de la Universidad Católica. Uh-huh. Ahí está. 9 de cada 10 personas en este momento temen ser víctimas del delito. Pero escuchen qué interesantes los datos que se desprenden también. 3 de cada 10 hogares fueron víctimas de delitos. Uh-huh. En el 2015, el 27,7% de hogares de clase media sufrió un asalto o robo. O sea, 3 de cada 10. Y tenemos una más. La percepción de inseguridad, porcentaje, exactamente. 87. Del 2010 al 2015, ahí está la percepción de inseguridad de la gente. Ahora, la clase que más asaltos y que más, bueno, en realidad porque hay más cantidad de gente en ella, ¿no? Es la clase media. Y es la clase que más miedo tiene de sufrir algún tipo de hecho de inseguridad. Te voy a preguntar a vos, Nicolás. Y es, y es la clase que más impuestos paga también. Y es la clase que más impuestos paga. ¿Dónde está la masa del dinero? Cuando Pichetto dice que Argentina tiene inmigración pobre, y dice nosotros, por ejemplo, le hacemos el ajuste social a Bolivia, y dice importamos delincuencia de Perú. Dice importamos delincuencia de Perú. Decime esto, vos que caminás todo el tiempo jugado de Morón, de San Martín, ¿hay mucho extranjero o es un mito que hay extranjero? Hay muchísimo extranjero. Muchísimo extranjero. Es tal vez la declaración de Pichetto, tal vez un poco fuerte y evidentemente no sea tan cierta. Hay delincuentes de todas nacionalidades, también hay argentinos. Uh-huh. En esta encuesta, yo creo que en las zonas más carenciadas también hay mayor carencia de seguridad. Uh-huh. Con los abogados que recorremos el conurbano profundo, vos te das cuenta que en los lugares donde no llega el delivery de sushi es donde evidentemente hay más hechos de violencia, sin duda, y de inseguridad y de robos, y porque no tienen acceso ni siquiera tal vez a poder hacer la denuncia, o no tienen el patrullero, o tienen que caminar a las 5 de la mañana en zonas totalmente oscuras para poderse tomar el colectivo. Pero es un problema que es general, Tal vez la clase media la padezca más porque algunas de las otras necesidades básicas las tienen satisfechas y esta es la que más la que más le golpea. ¿Qué me decía? Perdón, levantó la mano. No, yo creo que Pichetto planteó de manera brutal un tema que habría que plantearlo de una manera mucho menos intensa y tiene que ver con lo que en un determinado momento un país puede ofrecer. 100 años atrás la Argentina era un país top 10 por PBI. Y nuestro destino era ser Australia, Canadá, Nueva Zelanda, lo que no hemos sido. Si vos hoy chequeás, las políticas migratorias de esos países son muy estrictos. No puede permanecer en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, quien no tiene trabajo. No podría imaginar uno que llegás a Sydney o a Auckland y a las 48 horas yo estaría diciendo yo tengo derecho, cortando una calle y pidiendo una vivienda. Entonces, en este momento la Argentina tiene 32% de pobreza. 650.000 familias viviendo en villas, asentamientos precarios. Es un país que no tiene ya muchas más posibilidades de ofrecer en esta circunstancia como para que siga llegando gente sin tener una política migratoria. A mí me parece una gran demagogia esto del plan Patria Grande. ¿Qué es una política migratoria? Y empezar a saber cuántas aulas hay en la Argentina. Porque podría haber 3 programas más en América hasta ahora o están nada más que animales sueltos. Nada más que animales sueltos. No puede haber simultáneamente 3 programas más en América. Entonces, cuando vos vas a ir a anotar a tu chico al colegio, y no hay vacante, entonces puede seguir llegando gente. Es un tema más matemático y incluso ideológico. Pichetto decía que no había turnos, no me acuerdo en qué hospital. Dijeron que el hospital Rivadavia todo noviembre estaba tomado para paraguayos los turnos. Hoy lo desmintieron. Por eso Pichetto dijo de manera brutal algo que habría que revisar. No, pero dijo, perdón, la verdad, Pichetto se equivocó de hospital, porque no conoce. No es Rivadavia, ¿cuál es el hospital? En el hospital, en la maternidad Sardá, caen tours de paraguayos con el colectivo de mujeres embarazadas, vienen a parir a la Argentina. Además son países que en los últimos años crecieron más que la Argentina. Un segundo. Sí. Paraguay crece el 14% anual, claro. Chile crece, Perú crece, Bolivia crece. Entonces no es que la Argentina ahora es un paraíso y el resto son pobres. La Argentina es un país pobre, con países pobres que han mejorado. Entonces habría que tener una planificación para saber cuántas camas hay, cuántas aulas hay,
¿Para cuánto más da este país? Porque si no, lamentablemente, la gente que llega está condenada a la miseria. ¿Qué le decís a los que llegan a decir, no, señor, no tenemos más cama, váyase? No, no es así. ¿Cómo hacés? El tema es cuando llegás a la frontera también, ¿a qué venís a este país? No solamente. Acá hay un problema que no hay política territorial. Cuando mirás el país, está vacío en buena parte de su extensión y están concentrados los grandes núcleos urbanos. Y por la falta de una política territorial, lamentablemente... La Patagonia está vacía, por ejemplo, acá estamos todos. De la cordillera de los Andes, esto es controversial lo que voy a decir, pero lamentablemente es cierto. Cuando uno la mira, es contrastado con Chile, una zona totalmente vacía. Vive muy poca gente de la cordillera, 200 kilómetros al este. ¿Por qué? Porque Argentina no desarrolló una minería. Entonces, podés darle de comer a 15 millones de personas y exportar 30 mil millones de dólares. Con eso, en vez de tener conurbano, tendríamos gente bastante rica, viviendo bastante bien en una zona que hoy está vacía. Eso hace falta simplemente un poco de planificación. La política migratoria sola no te agrega nada. No puedes orientar a la gente si no hay laburo. Pero miren, el domingo pasado en Tandil, vuelvo a citar mi ciudad, en un barrio como La Movediza hay tres subbarrios conviviendo. Un barrio paraguayo, un barrio boliviano y un barrio argentino. Barrio paraguayo donde las casas, todo el mundo trabaja, o sea, no hay vagancia. Uh-huh. Pero hay una lucha étnica brutal que terminó en los palos con intervención de la gendarmería. Alrededor de la cancha de vóley, los vóley, cuando llega un paraguayo, un grupo de paraguayos de una cancha de vóley, hacen un vóley que es de con las patas, se juega de otra manera. Los fines de semana, eso se llena y se juntan a, como si fuera una cancha de fútbol, como el fútbol, pero en el vóley. Eso genera segregacionismo y claramente lo que empieza a pasar es que no se mezclan las etnias. Y para esto hay que trabajar, porque están creando... Pero Mauro, pará. Sí. No, de verdad, vamos a algo más importante, que es el que nos está viendo del otro lado, dice, yo quiero... A ver, Ari dijo, terminemos con esta... Es cierto, no estaba bastardeado el concepto de patria grande. Digo, le hicimos una nota a Pepe Mujica y dijo, puro chamullo. Así es. Al aire lo dijo. La nota el viernes pasado dijo... Dice, patria grande, nada. Dice, no pudimos lograr nada. El único que ponía guita para tratar de unirnos era el loco Chávez. Dijo, vienen los chinos a hacer un auto a América, que no vaya a hacerlo o a Brasil o a Argentina. Que haga la caja de cambio en Brasil, que haga el volante y las ruedas en Argentina, que lo ensamblen en Perú. Bueno, pero eso nunca se logró. La pregunta concreta es, ¿qué haces vos con los cientos de paraguayos, bolivianos y peruanos paraguayo que entran mes a mes y que vienen, ¿tienen todo el derecho a instalarse en Argentina? ¿Lo dice nuestra Constitución? Sí, sí. ¿Lo permite? Sí. Bueno, dos cosas. Entonces, dos cosas. Si lo permite, ¿tienen derecho a llevar a sus chicos a un colegio argentino? ¿Tienen derecho a usar un tomógrafo argentino? ¿Tienen derecho? Tienen no? derecho. En la Argentina, cualquier habitante en la capital federal, de hecho, muchos votan con los pies y se vienen de la provincia. Los que sean residentes y ciudadanos, que vengan de cualquier... La Constitución es bien clara. Señores, porque nuestra Constitución, nuestro país, también ha sido muy Estados amplio para el mundo. Crisol de razas. Todos los hombres de buena voluntad. De buena voluntad. Por eso, a eso iba. A buena voluntad. Los delincuentes no los queremos. Gente de buena voluntad, trabajadora y que haga cosas por nuestro país. Yo, por ejemplo, coincido con Pichetto en un punto. El que delinque afuera. Eso no hay ninguna duda. El que delinque afuera. Sos paraguayo, sos peruano, sos boliviano, sos hombre de buena voluntad, sos francés, sos español, de donde vengas. No importa, porque todos los hombres de buena voluntad. El que no es de buena voluntad, el que delinque, afuera. Además, el proyecto que Pichetto reflota es de Berni, un tipo con el que yo discrepé permanentemente, pero en esto estoy de acuerdo. Era para los delitos, ustedes son abogados, que se consideran infragantes. Totalmente. En esos casos, deportar al tipo. Porque hoy hay una ley de extrañamiento que dice que si a vos te condenan a 6 años en la Argentina, vos a los 3... podés irte del país. Vitete Sellanes, ¿no era? Vitete Sellanes, Manuel Banco. Acá estamos hablando de política. Perdón, profe, una cosita cortita. Dale. Yo me fui a trabajar con Fox Telecolombia Bogotá. Sí. Y la última vez me olvidé el papel que me había dado Fox para trabajar en Colombia. Sí. O sea, entré en febrero y me olvidé la fotocopia que me había dado Fox. Llego al aeropuerto El Dorado y me retienen, me llevan a una habitación y le digo, escuchame, le digo, ya grabé Escuela para Marido así, googleame, le digo al tipo, así le dije, googleame, como no me acuerdo quién dijo googleame, googleame, le digo,
Dice, no, decía, usted, si no tiene el papel, tuve que esperar. Trajeron una moto al papel, una en papel que decía, somos Fox Telecolombia, el señor Alejandro Fantino viene a hacer durante 20 días un programa que se emitirá en América, ta, 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 y luego se irá a su país. Acá no hace falta el papel. ¿Cómo haces acá no cuando entras? No hace falta no el papel. No decís que venís a trabajar. ¿Pero qué dice la gente? Que vengo a hacer el turismo. La frontera. Y entran y la frontera se quedan. ¿Sí? Y por Bolivia y Paraguay y entran. No hay reciprocidad. Muchachos, la frontera argentina es un colador. Así es. Entonces, no hablemos de política migratoria porque estamos diciendo pavadas. Jorge Lanata documentó en uno de los programas que hizo, ¿te acordás? Cruzaba la frontera, iba, venía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá... cualquiera viene... No, vienen a votar. Sí, claro, sí, claro. Ahora, le dieron el documento para eso. Ahora, ¿no les resulta curioso a ustedes que resulta que todos los países que están alrededor nuestro son maravillosos, andan fenómenos, nosotros no, pero vienen para acá en vez de ir nosotros para allá? Como cosa general. Porque la educación y la salud acá es gratis. Ahora vamos al tema de los hospitales. Esto lo planteó Gustavo Ferrari cuando estuvo hace unos días, que salió la discusión esta. Hay una discusión entre usar un quirófano y sentarte en un aula donde hay una silla vacía. El quirófano o lo usa A o lo usa B. Entonces, la indignación local, lo que dice Pichetto, a mí me consta por el Hospital Fernández, que vivo cerca, cosa por el estilo, es que vos de repente llegás y no tenés turno porque aparece un paraguayo cuyo familiar vive acá y le consiguió un turno y dijo, mamá, vení mañana, y viene. Es un problema real, porque ahí tenés la exclusión. En el caso de la educación, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que... ¿Es injusto en el caso de la salud? ¿O no te pone orgulloso? No, porque te hago una pregunta de Pablo, profe, te hago una pregunta. Mi bisabuelo vino de Italia, lo estaban cagando a tiro en la guerra, y vino acá, y yo estoy feliz. Y él es Bernstein, ¿dónde vino? No, de Ucrania. Pero sabés lo que había un plan. Tu pariente residente, acá estamos hablando del tipo que vive en Asunción, se atiende acá y después vuelve. Es otra música. Entonces, ahí uno puede agarrar y decir, bueno, vamos, pongamos un mínimo, digamos, de cosas. Pero digo, no nos hagamos demasiadas ilusiones. La otra cosa que tenemos que decir en todos los países del mundo, es que la inmigración pone contentos a algunos y tristes a los otros. Quiero decir, si vos querés tener un señor de la nacionalidad X que te corta el pasto barato, que labura, no dice nada, cosa por el estilo, vos con la inmigración sos feliz, sos generoso, que sos bueno. El nacional que va a competir con ese señor y que no corta el pasto con el otro, lo quiere matar al inmigrante. Esto ocurre en todos los países del mundo. Me acaba de escribir un la médico. La inmigración, todo este drama que tenemos en el Mediterráneo, llegan al final, ¿viste? Llegan al sur de Italia y los del norte y los de acá dicen, che, sean humanos, absórbanlos a todos. Y dicen, ¿por qué no te llevas a alguno vos? ¿Me entiendes? Entonces, es una realidad complicada, más allá de lo humano, porque son relaciones de sustitución y complementariedad. Me acaba de escribir un médico, me dice, vienen de Paraguay con fractura de cadera y lo tenemos que operar nosotros. Viaja 36 horas, pues es el dolor que implica estar 36 horas en un micro para operarse en la Argentina. Lo dijo hoy el director del hospital. Con tus impuestos. ¿No les pone orgulloso eso no, a ustedes? Con tus impuestos. ¿No les pone orgulloso? Con tus impuestos. Pero perdón, Ale. Andá a Paraguay a operarte de cadera. Andá a Bolivia a operarte. A ver qué es lo que se anda a Colombia. Anda a Colombia. No te opera. Entonces, ¿por qué te tenemos que operar nosotros? Vos estás orgulloso porque mañana vas a Osde, a sus médicas. Pero si vos fueras al hospital y tuvieras que esperar 3 días, porque un primo trae al tío que no vive acá especialmente para eso, estás orgulloso. Se lo tocan. Se equivocan todos. Te caes en la calle, te reventás la cabeza con una moto, pero tenés Medicus, OSDE, Swiss Medical. ¿Sí? Y te haces pelota. ¿A dónde te lleva? Al hospital público. Los 10 primeros minutos siempre. ¿Quién al llega hospital primero? Público. El SAME. ¿Viene? Sí, porque eso viene... es protocolo. Espera, no es protocolo. Sí, es protocolo. ¿Me dejás terminar? Viene el SAME. ¿Y a dónde te lleva? Al hospital público. Al Fernández, porque es el mejor en traumatología. Te comés 30 días del caño, todo roto. Cuando el tipo abre un ojito, lo llevan. No, señor, lo trasladan. Lo trasladan a los arcos. No, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a la media hora. Lo trasladan. Porque vos pedís el propio traslado. Escuchá, si vos tenés, no me entendés, vos tenés una prepaga. No me entendés, estás todo roto y estás
en el hospital y es el mejor lugar te porque salvaron la vida, te salvan sí, la vida. Y cuando abriste un ojo a los 30 sí, días te llevan y ya ves televisión y te dan cafiaperina con gusto a frutilla. ¿Y? ¿Quién pagó esos 30 días? Vos, que pagaste con tus impuestos. Pero vos que estás todo no roto. Me entendés, vos tenés Swiss Medical y estás pagando la cuota. Y ninguna obra social. Si yo estoy pagando la medicina pública. Vos pagás a Bele, pagás patente, vos pagás impuestos municipales. Pero no me escuchan. Hay enriquecimiento de las obras sociales y de la prepaga. Que mandan el no, tiene nada. Pero son casos excepcionales. No, son todos. Todo el mundo va a estar 40 días así en terapia intensiva. No, hay gente que está un día nada más. Escuchen lo que les digo. El 70% de los tipos que van al hospital público tienen obra social y eligen el hospital público. No es verdad. Bueno, ni, siquiera no Kirchner lo elegía. Que prepaga, igual, ni siquiera no Kirchner es, lo elegía. Pero me entendí. Y era presidente de la República. Ni siquiera Cristina lo elegía. La ley 2808 que factura eso. Ni siquiera Macri lo elige. Igual nos, entonces, estamos poniendo el tema de un tipo que, le estoy diciendo algo que es gravísimo y pasa todos los días. No es gravísimo. Todo el sistema de prepagas y de obras sociales recién ahora se ha empezado a cobrar. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Si vos tenés una prepaga, me va a matar, me lo copié mi amigo. Si vos tenés una prepaga y el tipo se va a atender solito al hospital Alessandro, público, querido. Es lo mismo que los paraguayos. No, el hospital público, el sistema público aguanta a todos los... Vos tenés una obra social de miércoles. ¿Dónde vas? Al hospital. Perdón. No, es verdad. Una cosa ustedes están obviando, muchachos. Una cosa que ustedes están obviando es la calidad médica. Mirá que si yo me voy a operar la cadera en Colombia, me la operan también, ¿eh? Si pero tenés que pagarla. No, espero en un hospital público dos días. No, no te opera. Sí, en Colombia sí. Cambiar sí, claro, en Estados Unidos claro, no te opera. Pero entra sí, con todo. Bueno, primero, acuérdense, desde que tenemos censo, 1870 y pico, todos los años el 1% de la población argentina se incrementa como resultado de gente que viene a vivir al país. Obvio. Cuando éramos 10, era 1%, ahora que somos 44, es el 1%. La mitad se queda, la mitad vuelve. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene un diferencial de ingreso que lo diferencia de los países limítrofes. La gente viene acá porque acá se gana más guita respecto a dónde viene. Y esto no va a modificarse aun cuando crezca mucho la economía boliviana o paraguaya o peruana. Esto es muy importante. Hay factores que van más allá de la política de que pongas un control a la frontera, pones un control se va para el costado. Pasó durante mucho tiempo entre Estados Unidos y México, ya no pasa más, pero durante 120 años pasó. Primer punto para tener en cuenta, esto es estructural. Lo que digo es, van a tener inmigrantes, les guste o no les guste. La pregunta es, ¿qué hace con ellos? No, pero no hay problema. No hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Los de buena voluntad, claro, fantástico, bienvenidos. La pregunta es, ¿qué haces con ellos? Entonces, yo digo lo siguiente. Si tenés buenas instituciones, buena política pública, crece la economía, tenés buena educación, buena salud... Soy Alemania. Está bien. Los inmigrantes van a estar bárbaros. Van a contribuir al desarrollo del país... para tener más jóvenes, porque vienen gente joven, Argentina necesita jóvenes, si no, a los viejos no van con qué bancarlos. Acuérdense que los sistemas jubilatorios necesitan jóvenes para bancar a los viejos y no lo tenemos. Le está pasando Italia. Es decir, que necesitamos estos inmigrantes jóvenes. Pero Pichetto fue más concreto. Pichetto dijo que si los colombianos que vienen, así como hay gente de primera, narcotraficantes, vienen a robar neumáticos, ese tipo que no quiero escuchar a Sonido después de Bernstein. Si no tenemos esas políticas, esas instituciones, los inmigrantes y los argentinos estamos mal. Seguro. Entonces, en vez de protestar por los inmigrantes, discutamos qué instituciones y qué políticas nos pueden ayudar a desarrollarnos. Porque hacemos eso bien, como hicimos entre 1870 y 1930, se llena de gente acá y tu bisabuelo y mis abuelos y compañía, que son los inmigrantes de ahora, van a estar fantásticos dentro de poco tiempo. Como no estamos discutiendo las cosas serias, ni los inmigrantes ni los argentinos estamos bien. O sea, no discutemos inmigrantes, discutemos Sergio, lo que estamos haciendo nosotros. Nadie en esta mesa no quiere que haya inmigrantes. Creo que nadie, todos coincidimos. Bienvenidos sean los inmigrantes. No discutamos nadie la cadera, dice eso. Yo, la cadera es irrelevante. No es irrelevante. Escuchamos a Eddie, déjame hablar un segundito, Mauro. Podemos escuchar a Eddie, que hace un rato quiero hablar. Discutimos el resultado del partido y muy pocos juegan el partido, o nadie lo juega. Nadie lo juega y pasa lo que pasa. La inmigración del siglo XIX en la Argentina, la de nuestros abuelos, bisabuelos, no tiene absolutamente nada que ver con la inmigración de hoy. Responde a factores absolutamente distintos. Un país semi vacío, con todo por hacer, pero un país con plan. No vamos a discutir el plan de la generación del 80, porque vamos a terminar matándonos por temas que quedaron en la historia, aunque sería muy interesante reflotar esa discusión.
Pero lo que se te construyó es una Argentina productiva con la inmigración del siglo XIX y principio del siglo XX. Las colectividades judías de Entre Ríos, las colectividades italianas de Santa Fe, las colectividades, tenemos hasta colectividades coreanas en la Patagonia, las sajonas en el sur de la Patagonia. O sea, todo eso respondía a un plan. Lo que no tenés, o sea, lo que tenés ahora, y esto es a nivel global, y es un problema del sistema capitalista muy serio y muy grave a nivel global, es la exclusión en masa de miles y miles y miles de personas, algunas ubicadas en continentes muy particulares y otras ubicadas en los países más pobres alrededor de países más ricos, donde vos tenés invasión, digamos, de la frontera permanentemente en busca de subsistencia. Lo que no tenés es un plan como aquel, no hay un plan como aquel de donde lo metés. Y eso funciona por la propia inercia. Hay mucha complicidad para que lo cierto de lo que dice Pichetto, que para mí es un cínico, porque estuvo 12 años y medio sin hablar ninguna de estas cosas, porque no era el lenguaje oficial, fue el más menemista de los menemistas, el más kirchnerista de los kirchneristas, pero bueno, allá Pichetto. Lo que vos tenés son distintos factores de complicidad para que la no política inmigratoria funcione de esta manera. Tenés una industria del delito que crece y contrata. Yo les recuerdo el caso Sutherland, de la aerolínea que terminó saliendo porque no estaba Aerolíneas Argentinas, que después entró LAN y se armó todo ese desplote, que era la aerolínea que paseaba los Kirchner por el país en la campaña. Y aquella ruta que tenía Córdoba-Tacna, donde vos tenías, andate a los juzgados federales, los recorres y te vas a encontrar un montón de causas donde hay, ¿qué? Peruanos. Porque esa industria contrataba a la gente que venía de allá y traía y llevaba. Ahora, tampoco vamos a caer en el término lombrosiano. Lombroso era un criminólogo italiano del principio del siglo pasado, que por la cara te definía como era un delincuente. Claro, sí, sí. El tipo de delincuente hoy sería más o menos con rasgos incaicos, según si Lombroso viviera entre nosotros. Pero también tenés parte de la industria legal que trae inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque es la mayoría de la gente que trabaja en negro, que trabaja en talleres, textiles. Uno de los grandes problemas. Otro de los negocios ilegales, la prostitución, etcétera. Entonces tenés industrias que funcionan en relación a eso. Y después servicios que los argentinos no quieren hacer. Entonces vos tenés ese asunto. Pero me perdonás, Ale, la tenemos que sacar la careta. Hay un alto contenido racista en este tema de los paraguayos. Así es. Cuando ustedes hablaban de la inmigración de 1880, las primeras oleadas, por supuesto, los europeos, por más pobres que fueran, al lado del gaucho de las levas, al lado del gaucho mal entretenido, era un sabio. La realidad es que esos gauchos judíos, esos europeos que venían, mejoraban la raza, mejoraban la educación, mejoraban un montón de cosas porque venían de la civilización. No eran incas, como vos dijiste que venían. Hoy, los que promueven la inmigración dicen, abramos los brazos, esperan que vengan acá parisinos. Y parisinos, no vienen ni en pedo. No dicemos, o sea, lo que tenemos, para, está todo muy lindo. Ni pero lo que viene, ni parisino, ni el peruano que copa la villa para el narcotráfico. Ni un extremo ni el otro. Mauricio, acá hubo ley de residencia. Hubo ley de residencia acá, ¿eh? Entre 1902 y 1958 hubo una ley que expulsaba a los extranjeros que participaban en política y alteraba el orden. Y hubo mucha discriminación. Discriminación de todo tipo. Por ejemplo, mi facultad se creó la Facultad de Filosofía y Letras para educar a la gente en el idioma español, porque la gente habla cocoliche, con una mezcla rara, italiano y qué sé yo, para mantener la pureza de la lengua. Acá hubo muchísima discriminación y mucho racismo mucho tiempo antes de que llegaran los paraguayos, los bolivianos y los peruanos. Con los europeos, sí. Con los europeos. ¿Eh? No le decimos lo que fue aquella migración tampoco. Solamente para cerrar este tema con el tema de educación, ¿cómo le decís a un colombiano que viene a trabajar y viene a estudiar medicina 5 años mientras estudia, trabaja de mozo acá en Palermo, no te puedes anotar? ¿Cómo haces? No, vení, bienvenido seas. No, para en medicina hay cupo para los locales también. Claro. Hay una diferencia bioquímica o lo que sea. Vos necesitas microscopio, necesitas laboratorio. Vos podés tener restricciones porque para los locales también tenés. Medicina necesitas cadáveres. Pero yo digo, vos entras en un aula de economía y tenés lugares libres, uh-huh, o sociología o filosofía, cosas así. Ahí no molestás a nadie, y yo insisto, enriquecemos
la enseñanza a los argentinos. Totalmente. El estudiante argentino que convive con ese colombiano, no sé cuánto, es parte de su formación. Edu, ¿tenías algo antes preparado que no sé qué es, que lo tirara? Es un tema porque, y creo que Mauricio algo de esto debe saber seguramente, hay un ruido enorme, lo contamos ayer, entre la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces federales, más específicamente con la doctora Servini de Cubría y con algún miembro del Consejo de la Magistratura, Juan Cubría, el hijo de Servini de Cubría. Tengo entendido que este ruido se viene acrecentando cada día más. Y me contaron hoy que hay un sistema que se llama Storage, que se llama Storage, que maneja la información sin encriptar de todo lo que son las testimoniales, los testigos protegidos, las declaraciones, todas. Excepto, por ejemplo, la de Stiuso. Esa sí fue encriptada. El resto no. Que están en un CPU grande en el Consejo de la Magistratura, en la sala cofre de la sala de la Magistratura y de la Corte. Que la maneja un tal José Masdeus. Masdeus, más Dios en... Masdeus. Formoseño. El clonador. Formoseño. Que vino sin título. Viene de los tribunales de Formosa y se dice que se dedicaba a clonar teléfonos en Formosa. Esa es la persona que hoy maneja... El Storage. Este de sistema, este es sensacional. Para seguir, Eduardo, seguí que es mortal. No sabemos si clonaba los teléfonos buenos, los truchos, lo robado, no sabemos qué clonaba. Seguí, Edu, seguí. Y que también se encontró que en el data center habría varias irregularidades también. Y me contaron que ya habría, por parte del gobierno, la idea de sacar a Servini de Cubría por la edad que tiene y cubrir esa vacante primero como subrogante con una camarista civil y comercial federal de apellido, me dicen, Adriana Pérez, Viviana Adriana Pérez. ¿Lo ubicás? No sé quién es Pérez, pero sí conocía parte de esa información también de reemplazar la subrogancia de la provincia de Buenos Aires por el doctor Culota. Culota, eso lo contamos ayer. Y creo que toda esta movida también tiene otro nombre y apellido, Schifrin. El doctor Schifrin, el juez Schifrin, que fue el que votó en contra del tema de las tarifas. Ahora, atención, porque igual, se viene todo un ruido. Todo esto que estás contando, yo miro para el ala izquierda del programa. Entonces, cambiemos, es bastante parecido a lo que estaba con el tema justicia. Estos van también y están embaten, van a fondo. A ver, digamos algo. Servini y Cubría juró por la Constitución anterior al año 94. Totalmente. Está en la misma situación que Fait, que Petracchi. Ella no tiene la limitación de los 75 años y además de eso cuenta con un amparo judicial en su momento planteado como plantearon todos los que habían jurado por la otra Constitución. Es decir, que es altamente improbable. Pero Garabano, ¿qué te dice? Tenemos que cumplir con la Constitución Nacional y vamos a cumplirla. Pero el enojo del gobierno no es también porque se le plantó contra la boleta electrónica, Servini de Cubría. No, acá el enfrentamiento aparentemente entre Servini de Cubría es con Lorenzetti, no con el gobierno. Pero al gobierno le vendría bárbaro esta movida. Lorenzetti dice que él no tiene nada personal. Pero la realidad es que se quiere sacar de encima al hijo de Servini de Cubría, que es el administrador del Consejo de Magistratura. El otro gran problema, los fondos. El Consejo está exhausto. Está muerto, tiene la lengua afuera. Y la Corte Millones. Pero con mucha plata afuera, me cuentan. Me cuentan que mucha plata del Consejo de la Magistratura está puesta afuera. ¿Afuera del país? En paraísos fiscales. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿En paraísos fiscales? ¿Sí? Paraíso repetirlo porque magnífico. Ampliaremos. ¡Epa! No, lo que hay es una discusión. Ampliaremos. A ver, Eddie. ¿Cuál? Los Feynman Papers. Pues ahí está. Hoy Ale se conmemora un aniversario. Ampliaremos. Hasta hace 15 minutos, que era 4 de noviembre, de cuando Menem y Alfonsín se encontraron para diseñar el Pacto de Olivos. Y uno de los hijos del Pacto de Olivos es la creación del Consejo de la Magistratura. Claro, que ahora, por lo que están contando, tendría plata en Panamá o no sé dónde. No sé. Paraíso fiscal. Adiós, honor a lo que... Sería muy similar, me contaron, que la plata de esa de la Corte está colocada en forma muy similar
a lo que había hecho Néstor Kirchner con aquellos famosos 600 millones de dólares. La Corte de la Corte. Escuchame una cosa, vos que sos entre otras cosas políticas. Bueno, pero el Consejo de la Magistratura depende de la Corte. La boleta electrónica, ¿a quién le da un golpe de gracia y a quién ayuda? Por ejemplo, a los partidos tradicionales, al peronismo, ¿le viene bien o le viene mal la boleta electrónica? ¿El peronismo en Salta con la boleta electrónica? Gana. Gana las elecciones con total comodidad. No tiene nada que ver la boleta con la fortaleza relativa de los partidos. Excepto que ganen las elecciones manipulando la voluntad popular, o sea, choreando la elección. ¿Pero por qué se la discuten algunos? ¿Por qué Cristina le pega al voto electrónico? Yo creo que Cristina está muy acostumbrada a efectivamente manipular la voluntad popular, por eso no quiere que haya transparencia. No te olvides porque que si la no provincia ninguna... faltaba, cuántas veces hemos cubierto los que hacemos radio, televisión, y la gente llamaba a los medios, quise votar a Carrillo, no estaba la boleta, porque quise votar a él, si vos tenés la boleta desaparecía. Y vos querés ganar elecciones legales, legítimamente. Si van a poner a Formoseño a controlar los votos, estamos perdidos, ¿no? No, creo que sea para controlar los votos, no. Me parece que... Y, igualmente, los aires en Comodoro Py, señores, no están tranquilos, están muy exaltados. Me parece que el ministro Garabano mucho no está haciendo como para parar un poco la pelota. ¿Qué causas tiene Servini de Cubría para el fútbol? Tiene las del fútbol todas. Sí, ¿Y Pérez Corradi? ¿Qué dijo su declaración? No, está acá. ¿Pero qué dijo Pérez Corradi? ¿A quién imputó Pérez Corradi? ¿A quién dijo que le había dado plata para la campaña? ¿Alguien del PJ? ¿O alguien de Cambiemos? ¿Quién de la vida Pérez Corradi? Todo pasa. Está acá. Zafó de la extradición por ahora. Claro. A ver, Arroyo Salgado quería extraditarlo, claro. Y Servini de Cubría se opuso. Y creo que lo que se refiere él es que Pérez Corradi habría ayudado en la campaña a alguien del PRO, ¿no? De Cambiemos. De Cambiemos. Habría dicho, causa la tiene Servini de Cubría. Habría dicho que habría puesto un dinero para la campaña. Vos, Edi, ¿qué decís? ¿A quién va a ayudar o a quién va a complicar el voto electrónico? ¿Vos celebrás que llegue la boleta electrónica? Yo sí lo celebro, sí, me parece que sí, porque todo lo que sea para modernizarse, para ahorrar tiempo, para ahorrar colas, para que... El tema que la boleta electrónica, o sea, lo que no me garantiza confiabilidad es el sistema político. O sea, el sistema político tiene que dar un shock de credibilidad, claro. Más allá de los mecanismos que uses. Si los mecanismos son modernos, mucho mejor. Igual no hay que olvidarse que la boleta electrónica quedaría, perdón por el término, abortada, porque el gobierno... en su afán por implementarla, aceptaría que fuera una pantalla como cualquiera de estos smartphones, donde táctilmente elegís al candidato, pero que no estaría chipeada. O sea que después el conteo sería manual. Claro. O sea que sería un asado, pero sin el carbón y sin fuego. No te roban la boleta, como pasaban antes, te roban la boleta, claro. La tenían que pagar los partidos. Pero después cuando cuentan, sigue estando la sospecha de fraude. Ojo, que boleta electrónica hay en 3-4 países del mundo, tampoco sí, es que... Es. Si, no... Pero dicen que en Brasil anda muy bien, por ejemplo. ¿La boleta electrónica? Sí. Mira vos. Es diferente al otro sistema de Brasil. ¿Tenés más información que te acabo de llegar? Me acaba de llegar un dato. Escuchá. Evacuaron el casino Trilenium de Tigre por una amenaza de bomba. Uh-huh. Nada, dato último momento. Profe, ayer... Dijeron no va más. Ayer vino Piñanelli. Hablamos de deuda un buen rato. Quiero escuchar tu mirada con respecto a... Algunos dicen antesala, ojalá que no. Pero así se empezó a gestar el 2001. Tomando deuda a lo loco. ¿Estás preocupado por la deuda que está tomando este gobierno? Sí. ¿Estás preocupado? Sobre todo porque algunos de los funcionarios dicen que no están preocupados. Entonces yo tengo dos preocupaciones. La deuda y lo que dicen algunos funcionarios. Ahora, como yo soy economista, cuando yo digo, che, no tomen deuda, tengo que seguir. Porque si yo no fuera economista, diría, che, no tomen deuda, me quedo así como un sabio. Porque, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Uno acá dice... Toma el gobernador de la provincia X. Dice, querido, ¿con qué cree que pague los gastos? O me da más plata, emitiendo, o aumentamos los impuestos, o algo tenemos que hacer. Y viene uno y dice, bajemos el gasto público. Fenómeno. Empezá a anotar acá qué queremos. Porque la baja del gasto público tiene nombre y apellido. El primer ítem de gasto del gobierno nacional es seguridad social. Estamos gastando en seguridad social más de 40% del gasto total. Eso es jubilados. Jubilados y pensionados. Tenemos 43 millones de... Ahí no puedes tocar. No. Por eso. Entonces decimos, bueno, ahí no. Fenómeno. Tacha. Sigamos. Tarifas, subsidios, energía y transporte.
No, no podemos. No, está difaso, no. ¿Sabes qué me quedan? Las medialunas que come. Las medialunas que come Mauricio Macri a la mañana o los domingos. Entonces ahí sí, tenemos que hacer furia. No tiene que quedar eso, tienen que dar muchas más cosas. Salario de la gente. Vamos pasito, vamos pasito. Sí, pero no tanto. Moraleja, tenemos un problema, digamos así, serio. ¿Dónde? El gobierno dice. ¿Por qué no emitís un poco más? Muy bien. Si estos que estaban antes se emitieron. Y no, la pas- había mucha inflación. No, ¿cuál es la misma inflación? Los tipos que están emitiendo, y después para que no haya males mayores, emiten por un lado pesos y por el otro lado emiten cosas Levax. ¿Estos no emiten? Están emitiendo, claro. La cantidad de dinero está aumentando, pero después las piran, las piran con Levax, que es formas de dinero que devenga interés. El Banco Central tiene que ponerse, porque yo ahora voy a hacer una manifestación. De riqueza. No me roba. No. Mira, se te cayó dinero, ¿eh? Vos fíjate. Se te cayó dinero, en serio. Yo no sé. Yo no sé si alguna vez alguien se puso a leer lo que dice este billete. Este billete dice Banco Central de la República Argentina, ¿ven? Y no dice nada más. Algunos son jovencitos. Los veteranos presentes, teníamos la famosa fragata, los mismos que decía, el Banco Central pagará al portador y a la vista. Y se cansaron de que había alguna gente que iba al Banco Central y decía, vengo a cobrar al portador a la vista, lo tenían que llevar al hospicio, pobre, ¿no? Entonces ahora hay una cosa, es absurdo esto. Banco Central de la República Argentina, y con letra invisible, con tinta invisible, esta que le gusta acá al caballero. Le gusta, claro. Acá abajo, ¿sabés lo que dice el presidente del Banco Central? Dice, el tenedor de este billete cree que nosotros le vamos a dar algo. ¡Minga! Entonces, el dinero, que es un invento genial, está basado en que yo hago algo muy valioso, como prestar servicios laborales, vender contra esto, sobre la base que voy a encontrar a alguien que a mí me va a dar algo valioso, y así sigue la ronda, que es la hiper. Encontrar que no hay nadie más, y yo me quedé con esto. Una situación absolutamente límite, en buena medida inesperada. La historia de la hiperinflación, en la Argentina tuvimos, lamentablemente, tuvimos en Europa después de la Primera Guerra. Escuchame, el otro día se nos enojaron algunos por redes sociales y nos trataron de irresponsables porque con Piñanelli, yo le pregunté y Piñanelli me dijo, yo escuché lo mismo. ¿Qué? Algún loco que por ahí anda diciendo que tal vez en algún momento el gobierno ajuste de nuevo el cambio. Que haya una devalueta. Sí. El año que viene, por supuesto, después de las elecciones. Mirá. ¿Es una locura eso? ¿Cómo están con el cambio? ¿Están bien o están atrasados? Primera cosa que tenemos que decir. Tu viejo, el chacarero, cosa por el estilo, lo llamás y dices, sí, a Mauricio lo queremos porque nos salvó de un gobierno que nos quería matar a todos. Sí. Pero cuando empiezan a mirar los números, empiezan a mirar los costos, ya la situación dejó de ser holgada, entusiasta o cosa por el estilo. ¿Qué está pasando en la Argentina? Lo que está pasando en la Argentina es lo siguiente. Algunos del sector privado traen plata para todavía usar, aprovechar las tasas de interés del Levax. Pero fundamentalmente el sector público está trayendo plata, las provincias, la nación o cosas por el estilo. O sea, el Banco Central está hoy en una situación curiosa. Está embuchado en dólares. No quiere dólares, dice, por favor, no quiere. Los argentinos somos curiosos. Hasta el 9 de diciembre del año pasado, el que iba a comprar un dólar era un traidor a la patria. Sí, claro. Y ahora hace honor a la patria. Federico Tuzunay dice, por favor, cómprame un dólar, por estamos favor. Exportando billetes físicos. ¿Entendés? Antes los importábamos, claro. Lo teníamos en avión. Estamos en avión de American que esperaba que llegara, ahora estamos mandando billetes a otros países. Ahora vamos despacio, vamos despacio. Pero no entiendo de nada. Porque hay los billetes físicos ahora en la Argentina, como sobran. Se está tomando deuda, están dando guita para el blanqueo. Y hay más dólares. Claro, billetes físicos, entonces estamos exportando. Y antes se esperaba, en la época del kirchnerismo, que llegara el avión de Nueva York, porque faltaba billete. ¿A cuánto quieren el billete hoy? ¿A cuánto quieren el dólar los empresarios? Siempre van a pedirte cualquier 20 cosa. Quieren hoy. No, el punto 20 es que 18, para, 20 para, te piden. Algunos van a decir 71. No, pero el punto es este. No. Vamos a poner los pantalones de Federico Sturzenegger. El tipo sabe lo que dice. Están todos molestándome con la tasa de inflación. ¿Qué apuro tengo para tocar el dólar si me están entrando estos dólares? Uh-huh. Esto es cierto y peligroso, son las dos cosas. De cualquier manera, hoy meter miedo para decir viene una I, pero viene la devalúa, eso es poesía y no hay que, es una irresponsabilidad total. Ahora, estamos en Nápoles. Acá somos todos prolijitos, no, estamos en Nápoles. Entonces, uno siempre tiene que estar, digamos, atento, pero realmente eso sí es. Hoy es una. Hoy hay un problema de la inversa, entre comillas. Es probable que el mes que viene el dólar esté debajo de 15 pesos.
que perfore la barrera de los 15. ¿Por qué? Porque sobran dólares, por el blanqueo, por lo que dice el profesor, están tomando deuda, entonces están lloviendo los dólares. Hoy, como dice tu amigo Pepe Mujica, estamos embuchados en dólares. Entonces, hoy el dólar no va a subir, ahora, yo no sé, después de la, si Macri gana la legislativa, dice ahora hago lo que se me antoja. Pero nosotros hoy no somos competitivos a 15, pero a 20 tampoco, porque si vos devaluás, ¿qué va a pasar? Se va a transferir a precio. Claro. Sí, y otro el tema, comprador porque ya está menos no, a veces no hablamos de esto, pero hay una economía que funciona y mucho, que es la economía regional con los las vacaciones. ¿Qué verano tendremos? ¿Se moverá Argentina este verano? Carísima está. Para el argentino, la Argentina está mucho más cara que Uruguay, que Brasil, sí, y que incluso el Caribe. Ahora, no aflojan, ¿eh? Hoy tengo un amigo que fue a pedir precio por una casa en Pinamar. 70 lucas. Te quedaste corto. Pero hay que ver qué casa es también. No, una casa común y corriente. Un mes, enero, tres febrero. Habitaciones, le piden, sí, por enero y febrero le piden locura. ¿Enero y febrero? Ah, cuatro, dos. Veranea dos meses, que es el año 70. ¿Cómo se va a laburar? Se va a laburar. Estar empezando. Se va a una radio y le ofrecí, están locos. O sea, lo 70 mil pesos Madariaga. Es lindo, Madariaga. Es lindo. A mí me encanta Madariaga. No. Con vista gaucho, ¿no? Con vista gaucho. Se nos va. Pameli, ¿no te vas hasta? ¿No te quieres ir con Beres en Estados Unidos? Me fascina. Tenés que laburar vos, ¿no? Tengo que laburar. Tenés que patear. Si tiene que laburar. Voy de vedor. ¿Qué hace un tipo como vos que el lunes patea? ¿Qué empezás a hacer? ¿Tenés empezás con los juzgados? Y el día empieza así, siempre tenés audiencias, vas a las audiencias. Yo te quería preguntar si era fácil conseguir un arma, no porque la quisiera conseguir yo, pero ya que todo el tiempo vemos chorros con armas en videos, es en fácil. Algún momento es fácil. Es fácil, hay un mercado negro que está lleno de armas y la gente que, los malhechores que se dedican a esto, conocen los canales. Muchas veces están vinculados también con lo de las drogas, o sea, son los mismos puntos de venta. Y no tienen muchos inconvenientes. ¿Te la alquilan o te la venden a la Te las venden y te las alquilan. El problema no es tanto, existe este mercado y está nutrido de muchas armas. El tema es de dónde provienen, esa es la pregunta. Y en los últimos años, hay que no sé si ustedes recuerdan, cuando el ministro de Defensa, Rossi, clausura el regimiento, creo, el batallón 603 Beltrán ahí en Santa Fe, porque después de una pequeña auditoría descubren que faltaban 26.000 municiones de 9 milímetros. Es una cifra más que importante. Hasta un misil le robaron. Claro, un misil. O sea, no es que estamos tenemos para salir a hacer La gente no sabe que cuando te roban un misil, todos creen, pero ¿cómo te lanzan un misil? Es lo que tiene adentro el misil. Claro. Es lo que vos podés usar. Eso es lo que decía Rossi. Bueno, se llevaron solamente el misil, le falta el lanzador y entonces no. Pero es una discusión muy poco seria, porque vos te podés imaginar 26.000 balas. 26.000 balas es para hacer una guerra, una batalla. Estamos tres días. Y vos te vas a Estados Unidos mañana ya, entonces. Mañana. ¿Cuándo son las elecciones? El martes 8. Yo te quiero decir una cosa. Para todos en esta mesa es más importante Argentina-Brasil el jueves que las elecciones de Estados Unidos. Tené claro eso. Si yo te diera a elegir a vos, ¿ver Horizonte, ver el partido o ver las elecciones? No tengo para ninguna duda. Me pongo la celeste y blanca. ¿Dónde vas, por ejemplo? ¿Dónde vas? ¿A Washington? Ahora voy a ir a... No, voy primero a Chicago, después a Indiana y después a la vuelta. ¿Vos votás? No, ¿cómo voy a votar? Ah, pensé que tenía... No, ¿Quién vota ya? ¿Tenés familiares que votan? Tengo familia que votan, pero yo soy de Argentina. Ojo ¿Tus hijos votan ya? No, son chiquitos. Ojo que el otro día fui a una fiesta, cumpleaños de Marcela Tiné, y una de las señoras que había ahí, muy joven, por supuesto, dice, yo fui compañera de Sergio Bernstein en la Universidad de North Carolina. North Carolina, sí, claro. Sí, North Carolina. No, yo estudié ahí y viví unos cuantos años. Sí, gran estudiante. Y es uno de los estados decisivos para la elección del martes. Es uno de los estados decisivos, de hecho estuvo Obama hace poquito. Sí. Le digo, de ustedes depende de la elección. Sí. ¿Dónde está el búnker de Trump? El búnker en New York. ¿Y el de Hillary? Bueno, Hillary tiene una oficina fuerte en New York, pero tiene también... ¿Tiene un Luna Park como Scioli, Trump? ¿Cuál es el Luna Park? No, van a su sede de campaña, tiene todo preparado. Lo que es muy lindo es la inauguración. O sea, el día que asume el presidente, en Washington hay unas fiestas espectaculares. Y es muy lindo. ¿Ya el martes se sabe quién es? Sí, sí. El martes a la tarde yo te voy a escribir, porque están los exit polls, que son
súper, súper riguroso. Allá, las bocas de una de allá son creíbles. Muy, muy buenas. No, vas a decir quién ganó en las urnas. No, lo va a decir Navarro. No, está muy bueno. Está mañana, 10 de la mañana. Muy interesante porque además, primero que es un día laborable, ¿no? Sí, claro. Y después que vos llegás y hay carteles hasta la misma puerta. Sí, claro. Y entras, son lugares, a veces escuelas, pero los lugares de votación son cartones, o sea, no, tampoco. Y box la gente con está cartones. Sí, y la gente está esperando. La NASA, esperás la NASA y son cartones. No, claro, y además hay 10 o 12 personas esperando, pero un tipo con una bolsa de supermercado. Sí, claro, o sea, es un día normal. Es muy, muy casero el sistema. Es bueno plantear si la Argentina, perdón, nos deberíamos votar un día de semana, ¿no? Está bueno. Le cuento lo más loco que me pasó viendo elecciones. Una vez en el Reino Unido, voy a ver la elección de Blair, la reelección del año 2001. Y me cuentan todo, me dicen, bueno, en un momento se juntan las urnas y el policía se las pone en el baúl y se las lleva al lugar de votación. Yo me quedé mirando a la persona, que era una mujer del Partido Conservador, que me explicaba, yo decía, no, ¿cómo puede ser? Le explicaba de vuelta. Sí, 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 se juntan todos los votos y se las lleva el policía. ¿Y el policía dónde las lleva? En su auto. Entonces yo estaba al lado de un radical que me decía, imagínate el desastre que haríamos nosotros. Y nadie dudaba que el policía llevaba los votos. Antonio Carrizo contó una vez en Rivadavia, estaba yo al aire, que votaron en Villegas hace muchos años y entró en cuarto oscuro un paisano, ¿viste? Lo contó Antonio al aire. Y cuando el paisano eligió el voto, se sintió una voz de adentro y dijeron, ¡nope! Y el cambio. En Estados Unidos hubo fraude. Al Gol le robaron en Florida. No solamente. En la elección de Kennedy contra Nixon en el 60, hubo fraude tanto en Chicago como en Texas. Y por eso ganó Kennedy. ¿Sabés un lindo cuento, vos que sos un tipo de televisión y te gusta la política? En el debate de Nixon y Kennedy, fue el primero de la historia que se vio por televisión. Sí. Entonces empezaba a ser importante el lenguaje corporal, lo gestual. Y se avivaron los asesores de Kennedy que Nixon se estaba cagando de calor y le apagaron el aire acondicionado y perdió el debate terriblemente. Terminó transpirando canelones el tipo. Sudaba lo loco. Y tenía un traje marrón y no se había afeitado. Entonces la gente que escuchó por último el debate por radio lo votó a Nixon, pero el que escuchó, el que vio el debate por televisión no lo votó ni loco. Ahora, estaban muy cerquita. Chicos, nos vemos en la etapa de noticias. ¿Puedo compartirla? Miren la etapa de noticias de esta semana. Muy interesante. La dueña de todos los secretos de Cristina. ¿Quién es esta señora? María Angélica Bustos, Cuca, para todo el mundo que rodea a Cristina, un mundo cada vez más pequeño. Es el ama de llaves desde los años 80. Es la persona que esta semana se enteró, antes que muchísima gente, que Cristina está convencida de que la van a procesar. La discusión es con prisión o sin prisión, pero con la convicción, ella y sus abogados, de que va a ser procesada. Un dato muy interesante, la investigación es de Rodis Recal. Esta mujer es la que vistió a Néstor Kirchner para el velorio. A Néstor Kirchner muerto. Señores, nos vemos el lunes. ¿Vos tenés algo para despedirte? No, mañana a las 10 de la mañana llega la Fragata Libertad. Y después de 14 años fue a Inglaterra. Y después de mucho tiempo va a ser recibida por un presidente de la República, por Mauricio Macri. Muchas gracias, Ari, querido. Gracias. Gustazo, por haber venido. Gracias, Nico. Un placer, Ari. Nico Pameli, uno del crack. Tenés que... Este es número uno. Trabajá con Pameli, Pablo. Gracias. Además, me parece que va y hace la oreja al juez. O sea, lo lunes a la mañana. Bueno, Pameli es lo mejor que hay como abogado penalista. Gracias, muchachos. Buen fin de semana para todos. Se vio en la semana. La otra. La otra semana. Se va a Estados Unidos, bochito. Me tenés que traer algo. Yerba, canaria. Ganale primero.